Peñarol ha logrado hoy una gran victoria. Ha sido una gran fiesta la que se ha vivido y la que se vive en este momento en el Campeón del Siglo, donde los hinchas de Peñarol se quedan durante un buen rato, porque no se da todos los días que vos ganés un partido por octavo de final. De hecho, Peñarol no jugaba octavo de final desde el año 2011, cuando este mismo técnico lo había llevado a la final de la Copa Libertadores de América. Que Diego Aguirre tiene un ángel muy especial, lo tiene. A esta altura no se puede discutir el tema. Lo que ha logrado con Peñarol, volvió después de 13 años y lo llevó otra vez a Peñarol a los octavos de final. Y le hace ganar el primer campeonato del año, el Apertura, de forma totalmente invicta. Y posteriormente clasifica muy bien a los octavos de final. Y posteriormente viene esta gran victoria en octavos de final frente al Díaz Stronget, marcando un 4-0 que estableció una diferencia futbolística muy superior incluso al 4-0 en el primer tiempo. Peñarol pudo haber terminado el primer tiempo 5-0, en vez de terminar 3-0, perfectamente pudo haber terminado 5-0. Y lo curioso es que ante tamaña superioridad de Peñarol, que incluso le permitió a Aguirre colocar a varios jugadores, en cierto momento creo que para refrescar un poco la ambición ofensiva del equipo, ya en el segundo tiempo Peñarol no fue, en el comienzo del segundo tiempo, ni por asomo lo que había sido en el primer tiempo. Aguirre hace una variante, lo saca Darias y lo deja demasiado solo a Damián García en la mitad de la cancha, lo que motiva que Leo Fernández baje y comienza a jugar muy cerca del círculo central, cuando sabemos todo perfectamente, y hoy quedó demostrado una vez más, que Leo Fernández es un jugador absolutamente decisivo jugando en las cercanías del área. Hoy, en el primer tiempo, hizo todo bien. Condujo al equipo, metió pelotazos impresionantes, metió las dos asistencias para los otros dos goles. El otro lo terminó haciendo él, con una gran definición de botín izquierdo, tras un desborde por la derecha, colocando la pelota sobre el palo izquierdo. Y después, bueno, hasta el propio Batista, en el segundo tiempo, capitaliza un golpe de cabeza de Sequeira, tras un envío de Leo Fernández desde la derecha, que bueno, que Silvera alcanza a peinar para mandar para Batista. Y Batista finalmente termina concretando el cuarto gol para Peñarol. Esto tiene olor definitivamente a clasificación a cuarto de final. Y no es poca cosa esto, ¿eh? No es poca cosa pasar a cuarto de final con la realidad que le ha tocado vivir a Peñarol en estos últimos años. Sí, imagino ahora en el vestuario de Peñarol, Aguirre felicitando primero que nada obviamente a los jugadores, porque este resultado es el resultado soñado para cualquier hincha de Peñarol en este partido de ida, por lo que hablábamos en estos días. Pero inmediatamente después Aguirre tiene que estar caliente también por lo que fue el segundo tiempo. Un primer tiempo que rozó la perfección de Peñarol, solamente algún pequeño error ahí de Damián García en una jugada que pudo haberle generado peligro, pero nada más que eso. Después fue perfecto el primer tiempo de Peñarol. El segundo tiempo no fue bueno, la verdad, el segundo tiempo de Peñarol. Tenía servido en bandeja para hacer varios goles más, si quería, pero termina pasándole lo mismo que aquel partido con Caracas, donde Peñarol hace 4 goles en el primer tiempo y tenía todo para seguir haciendo goles y solamente hace un gol en el segundo tiempo. Peñarol, eso es algo que tiene que corregir. Igualmente este 4-0 le da para clasificar. Me parece que una, tres catástrofes juntas tienen que suceder para que Peñarol no clasifique. O sea, tiene que hacer demasiado mal las cosas y Strong es demasiado bien las cosas para poder dar vuelta a esto. Creo que es ya prácticamente imposible. Pero lo de Peñarol hoy, perfecto el primer tiempo, mal segundo tiempo. Y el debut de Adrián Fernández, creo que bueno, el muchacho obviamente va a necesitar algunos partidos para adaptarse, porque fue un golpe importante para él seguramente entrar en un partido en el estadio como estaba hoy, con la cantidad de hinchas, con la importancia del partido. Igualmente creo que cumplió y lo hizo bien. Incluso en la última, creo que en esa corrida que dio de varios metros, debe haber pensado, a ver, ¿qué hago? La tengo para definir, pero tengo un compañero solo al medio. Si defino, no, y era Leo Fernández. Tengo el crack del equipo. Era Leo Fernández. Si la meto todo bien, pero si le erro, ¿qué pasa? Prefiero pasarla. Creo que estuvo bien también el muchacho. Fue una gran jugada. Y bueno, Leo ahí se la puntearon justo que no lo pudo hacer. Pero bueno, creo que el resultado para Peñarol es totalmente soñado. Si ayer, con todos estos días que hablábamos, decías Peñarol gana 4-0, la verdad que todos tienen que estar locos de la vida. Anoche en la televisión, vos, Julio, incluso decías, a ver, al fútbol uruguayo no le podemos pedir que gane 4-0. Bueno, Peñarol logró ganar 4-0 con un rival que fue mucho menos de lo que todos pensábamos, me parece. Pero la verdad, el rendimiento de Peñarol... Usted lo había visto muy motivado este equipo. Yo lo había visto muy motivado, pero creo que de noche vinieron los primos, los sobrinos de los jugadores y se cambiaron y entraron, porque la verdad...
papelonesco lo de yo quiero defender a los bolivianos, pero terminan siendo una vergüenza, la verdad, que son una vergüenza. No pueden jugar como jugaron hoy. Lamentable, la verdad que Sebastián Guerrero fue el único que cuando entró quiso hacer algo con un poco de dignidad. Los otros no tuvieron dignidad, los otros muchos. Guerrero hizo mucho más que el resto del equipo en los minutos que estuvo en la cancha. Generó un remate que fue el único que gestó precisamente el Die Strongest en el campeón del siglo, que se fue muy cerca del palo izquierdo. Si eso hubiese sido gol, era un tirón de orejas para Peñarol enorme, enorme. Era un golpe fuerte. Era un golpe fortísimo, fortísimo. Te ibas del campeón del siglo como si Peñarol hubiese ganado 1-0. Sí, o empatado, lo que pasa. Claro, totalmente, porque un gol no se veía por ningún lado. Y después generó otra situación de pelota parada, que curiosamente esa pelota parada termina con un contragolpe de Peñarol, el contragolpe de Fernández. Fernández, estando más tiempo en Peñarol, se lo hubiese tirado él y era gol. Sí, sí. Lo definía él porque aparte mostró algo muy importante. Mostró velocidad y potencia, porque corrió muchos metros con la pelota. Lo que pasa es que, bueno, levantó la cabeza y lo vio a Leo Fernández. Y es jodidísimo, insisto, haber estado en hace 15 días atrás, 18 días atrás, ponerle 20 días, jugando por San Telmo y hoy jugando por octavo de final de Copa Libertadores de América, siendo la primera vez que jugaba en primera división, siendo la primera vez que sale de su país, seguramente siendo la primera vez que se va a tomar un avión para ir a La Paz a jugar con este equipo aurinegro. Más allá de lo que pudo haber hecho Peñarol, la realidad es que Peñarol lo pasó por arriba. Acá los deberes que le queda a Peñarol, entrando en lo que implica ese segundo tiempo, básicamente, en donde Peñarol, yo creo que fueron, no todo el segundo tiempo, yo creo que Peñarol perdió unos 25 minutos de juego que estuvo en la nada. Yo creo que el debe que tiene Diego Aguirre es tratar de, que es un tema que es el trabajo de alguien más, de ordenar cuando el equipo origina cambios. El equipo titular es el titular, ya está. Es el que entró hoy al cabo de los primeros 45 minutos con Olivera o Hernández. Hernández o Olivera, ahí no hay problema ninguno. Ese es el equipo titular de Peñarol. Ese funcionó muy bien, tuvo intensidad, velocidad, gol, todo lo que ya hablamos todos. Pero cuando se empiezan a originar los cambios, ahí es donde Diego Aguirre tiene que indicarle a cada uno cuál es la función. Ahí no quedó claro para el segundo tiempo. Sequeira arrancó por la izquierda, después fue por la derecha, después se metió. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que no fue un partido. A ver, no, yo entiendo, el partido pero de hoy tenía un contexto que lo hacía un partido muy especial en el segundo tiempo, porque una cosa es ir ganando 3-0 como iba ganando Peñarol. Cuando vos vas ganando un partido 3-0 a nivel internacional, es una diferencia muy difícil de poder sacar. Tan es así que hasta el momento se han disputado 4 partidos por Copa Libertadores de América y el único partido que ha tenido una goleada ha sido este. Después hubo 2 partidos definidos por un gol y otro partido empatado. O sea que hay una paridad importante. Hoy Peñarol estableció una diferencia muy pero muy importante que originó que el propio Diego Aguirre, cuando vio que el equipo no estaba picante en el segundo tiempo como había estado picante en el primer tiempo, tenía que cambiar algunas piezas, y las dijimos. Peñarol tiene que hacer algunas variantes en ofensiva para refrescar este equipo y para buscar otra vez la ambición ofensiva. Y bueno, hizo determinados cambios. Era un partido que estaba, de alguna manera, tan favorable a Peñarol que el dulce pica los dientes en determinado momento. Peñarol perdió algunas pelotas en la mitad de la cancha y que le pudieron haber costado caro frente a otro rival. Únicamente la altura de La Paz puede originar que nosotros hablemos después de un 4-0 y una diferencia tan notoria como la que tuvo Peñarol hoy frente al Die Strongest, podamos decir que puede haber alguna dificultad para Peñarol en el partido revancha. Únicamente la altura de La Paz, porque futbolísticamente, este equipo, futbolísticamente hablando, este equipo del Die Strongest está a años luz de Peñarol. Peñarol lo individual, colectivamente, a ver, de alguna manera lo superó en todos los sentidos. Entonces, es normal que en el segundo tiempo el equipo se haya desequilibrado un poco porque Peñarol quería ir a buscar más goles. Y en esa intención de ir a buscar más goles, en algún momento terminó perdiendo alguna pelota en la mitad de la cancha que le generó algún susto. El orden táctico, porque Benatti no puede aparecer de puntero derecho. Porque Sequeira tiene que jugar o en la izquierda o en la derecha, pero hacer algo más de lo que hizo. Porque Peñarol tiene que tener orden. Y porque Leo Fernández no se puede venir a la mitad de la cancha. Porque Leo Fernández no es efectivo parado en la mitad de la cancha. Tiene buenas condiciones, pero no puede ayudar a Damián porque no marca y queda muy lejos del arco. Creo que le demostró también Darias que, estando bien físicamente, es él el titular y no Gastón Ramírez en la mitad de la cancha. Creo que también por la lesión que venía recuperándose, no estaba para los 90 minutos. Creo que estuvo bien que le dosifique hoy los minutos para no exigirlo.
pero es Darias el titular ahí. Yo no sé Gastón Ramírez dónde va a entrar cuando entre. Este es el equipo titular para mí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque Báez, la verdad que el debut de Báez, a pesar de que los primeros minutos no apareció demasiado, porque Peñarol no jugó mucho por la izquierda, después Báez, en los minutos que estuvo en cancha, lo hizo de muy buena manera. Fue, o sea, hoy Báez fue mejor que Sequeira. Ahí le dio la razón al técnico. El técnico puso a Báez de titular y después puso a Sequeira. Entró Sequeira y demostró que Báez estaba mejor hoy. Queda claro que en el primer tiempo el equipo fortaleció las actuaciones individuales. Cuando hay un equipo que funciona tan bien como funcionó Peñarol en el primer tiempo, más allá de la flaca oposición de este equipo que fue inexistente, reitero, inexistente, tuvo que entrar Guerrero, un futbolista uruguayo, para patear al arco. No hay una jugada de Aguerre, una sola jugada de Aguerre, que Aguerre haya tenido que tapar una pelota medianamente importante que haya ido a su arco. No se originó esto. Guerrero, entonces, cuando estamos hablando de un partido por octavo de final de Copa Libertadores de América, y más allá de que estuviese jugando de visitante, este equipo del Die Strongest, que no patee una vez al arco hasta el minuto 89, que lo hizo precisamente Guerrero, es una denuncia muy, pero muy importante, futbolísticamente hablando. Entonces digo, ¿qué es lo que puede hacer que Peñarol no logre la clasificación a los cuartos de final después de ganar 4-0 en el partido de ida? A ver, medianamente bien Peñarol. ¿Cuándo medianamente bien? No haciendo ni por asomo lo que hizo hoy en el primer tiempo. Peñarol tiene que estar clasificado. Este equipo, a ver, este equipo que hoy fue superado, que fue pasado por arriba, este equipo que no pateó al arco hasta el minuto 89 cuando metió a Guerrero, este equipo que defensivamente dio todo tipo de posibilidades, lo dio por la derecha, lo dio por la izquierda. Peñarol los primeros 20 minutos lo pasó a Chura y lo pasó a Aymar, hizo lo que quiso por el sector derecho. Muy bien el cangrejo Cabrera, muy bien Silvera, muy bien el propio Milans, muy bien Leo Fernández, que era el director de orquesta, muy bien Darias. O sea, Peñarol realmente fue un equipo que hoy afloró nuevamente con la Copa Libertadores de América. Decíamos ayer que la Copa Libertadores de América es un imán muy, pero muy especial, y que normalmente los futbolistas de equipo grande elevan mucho el nivel en la Copa Libertadores de América, porque el nivel motivacional es totalmente distinto. Entonces, si Peñarol se encuentra de la forma que se encontró hoy, bueno, sucede lo que sucedió. 4-0 y pelota al medio. No quiero decir que Peñarol sea campeón de América, pero en estos días se habló mucho de las incorporaciones, ¿no? De que Peñarol de repente no había traído jugadores de gran renombre. Sí, es cierto. El técnico dijo, no, están los jugadores que yo pedí, que yo quise. Por eso digo yo que desde hace un tiempo aprendí que las incorporaciones se calibran 6 meses después, sí. No se calibran en el momento que se hacen. Y además el técnico, en el caso de Aguirre, siempre ha apelado a nombres no trascendentes, digamos, dentro del ámbito, no grandes trayectorias ni muy elocuentes, a jugadores que de repente no conocemos tanto, y acá le da la razón, hoy le dio la razón a Aguirre, trajo a Jaime Báez lo puso, no funcionó los primeros 15 minutos, después entró en un ritmo y jugó un gran partido, hasta que se cansó seguramente, de la traída de este chico, para entrar como entró hoy, con un estadio lleno, con toda la expectativa que había en la cancha, con un bullicio que nunca vivió en su vida, jugar en un equipo grande como Peñarol, hizo minutos dignos. Sí, en la mitad de la cancha no se la complicaba. Pase cortito, me la da, te la doy. Cuando tenía que acelerar, lo hizo en 3/4 de cancha, se fue en una contra la punta, ganó una pelota, colocó un centro que no terminó, y en esta jugada final, que tuvo, digamos, la generosidad de decir, bueno, se la doy al crack del equipo, yo no puedo definir esto, si defino esto y capaz que no la pongo adentro, se la doy a él, que lo haga él. Tuvo esa generosidad, esa humildad, se puede decir. Pero lo de Peñarol hoy fue redondo absolutamente, con 25 minutos del segundo tiempo, a mi entender, que Peñarol estuvo aplastado en la cancha, achanchado, sin velocidad y sin la explosión. Es difícil también decir que un equipo esté 90 minutos con intensidad, con velocidad y con triangulaciones como lo hizo Peñarol a cabo de los primeros 45. Y aparte del 4-0, la figura que le peleó cabeza a cabeza a Leo Fernández fue el arquero de Die Strongest. Fue figura, sacó 4 o 5 jugadas de gol. Sí, claro. Sí. A ver, si hay un jugador para destacar en el Die Strongest, es evidentemente el arquero. Sí. Y se comió 4 goles, ¿no? Sí. O sea, cuando vos destacás al arquero y arriba al arquero, se comió 4 goles, realmente, ¿cómo habrá sido el resto del equipo y cómo habrá sido el partido? Sí, pero bueno, tapó 6, más o menos. Claro, tapó una gran cantidad de pelotas. Ya Peñarol a los 4 minutos, iban 4 minutos y Peñarol había llegado 2 veces al arco. 4 minutos de juego y ya Peñarol se había estacionado cerca del área del equipo boliviano. Insisto, hubo un sector izquierdo que uno pensaba que, bueno, era la zona frágil del equipo, donde marcaba Chura, y como central por ese lado aparecía Aymar.
Bueno, donde Peñarol hizo lo que se le antojó durante los primeros 20, 25 minutos de partido. Pero después, cuando pasó a atacar por el otro sector, donde estaba Caire, también Peñarol hizo exactamente lo que quiso por la zona izquierda. Donde la Chinita Báez comenzó de menos a más, y es lógico, primer partido con la camiseta de Peñarol, más allá de que venga del fútbol italiano. Imagínate, si un jugador viene después de 9 años en el fútbol italiano y nosotros decimos, tiene que conocer los jugadores, tiene que agarrar confianza, tiene que lograr sistematización, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate lo que implica para un muchacho que estaba en San Telmo, que nunca salió de Argentina, claro, a jugar al fútbol. Bueno, y que hoy vivió su noche de gloria. Yo me imagino su familia en Argentina. Me imagino él, la sensación de vivir esto, de vivir un partido por Copa Libertadores de América con una casaca gloriosa, con una institución muy importante, frente a un estadio rebosante, goleando como el equipo goleó. Y bueno, yo, la verdad, sinceramente hubiese preferido que el pibe corriera como corrió, la tirara y la pelota la tapara al arquero, que hubiese dado el pase a la derecha para Leo Fernández. Sí, a ver, obviamente no todos los partidos van a ser un partido homenaje para él como el de hoy. Hoy entró en un contexto que no es el normal, estar en un partido de Copa Libertadores ganando 4-0 como local contra un rival que no hacía prácticamente nada. Él se tiene que ir adaptando y sumando minutos en distintos partidos para ver si en un partido de exigencia donde se lo necesite para entrar y dar vuelta una situación, que esté preparado para eso. Yo creo que le va a llevar a algunos partidos. Obviamente, hoy tenía que entrar y hacerlo bien. Bueno, hoy entró y yo creo que lo hizo bien y que fue positivo los pocos minutos que tuvo. Quizá el fin de semana sí tenga la posibilidad de jugar algunos minutos más. Me parece que debería hacerlo y le vendría muy bien para poder hacer algo más, quizás si se lo necesita en el partido de vuelta. Pero como inicio me parece que fue algo positivo. Hoy entró en la tónica, como uno dice habitualmente, que deben entrar los juveniles, ¿no? Con el viento a favor, con el... Pero está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Alberto? Eso. Pero un juvenil... No, es diferente el tema. Porque un juvenil ya está acostumbrado a la institución. O sea, ya conoce la institución. Claro, claro, sí, ya bien. Ha ido jugando con la camiseta de la institución durante todas las formativas. Esto es un muchacho que viene sin experiencia de ninguna índole. O sea, vos lo viste cuando entró los primeros minutos. Uno le miraba el rostro, cuando era enfocado desde muy cerca, e inevitablemente tenía los nervios lógicos de los primeros minutos. ¿Por qué? Porque es un cambio absolutamente radical. Es como si vos me dijeras que hay un jugador acá de un equipo chico que juega en el campeonato uruguayo y dentro de 2 fines de semana está jugando en la Juventus. O sea, es realmente absolutamente difícil de poder describir. Le va a costar hasta pararse en la cancha. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Sí, claro, los primeros minutos, claro, del partido. Lo que decíamos, donde pasó, él estaba, sí, exactamente, estaba buscando la posición, estaba buscando entregar la primera pelota y hacerlo de forma correcta para ir agarrando confianza. Pero digo, para mí superó con creces el tema. Pero más allá de todo eso, digo, Peñarol ha logrado una victoria muy, pero muy importante. Para un equipo, insisto, que hace 13 años que no pasaba octavo de final de Copa Libertadores de América, estar ya casi instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y es para respetar. Y es para decir, loco, este técnico tiene un ángel especial. Bueno, y ahora yo me pregunto, algo y planteo un tema arriba de la mesa. Peñarol tiene tiempo hasta el 2 de septiembre para incorporar jugadores, uh-huh, pensando ya en cuartos de final. Damián Suárez va a llegar, por ejemplo. Sí, Suárez, bueno, sí, ahí está. Peñarol, hay que ver, habría que revisar cuántos cambios se pueden hacer para cuartos de final, y Peñarol quizá debería romper la chanchita un poco más. Si Aguirre lo necesita. Es que yo creo que este equipo. No, yo creo que ya la. Yo creo que ha hecho buenas incorporaciones. Me parece que lo que tiene es exactamente eso mismo. Ensamblando. Vamos a conferencia. Estamos con Salvador Grosso, que está en el Centenario, en el estadio. Bueno, Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches para todos. Acá estamos, ya terminó el partido acá en el Campeón del Siglo. Y ya comenzó la conferencia del equipo boliviano. También está hablando Nacho Rubio. Si quieren, arrancamos por ahí. Dale. Dos hacen goles, Totó casi lo hace, la verdad que es una noche bastante soñada, ahora a poner los pies en la tierra, el domingo viajar todos para allá y bueno, y estar tranquilos de no confiarnos porque nos puede salir caro. ¿Son conscientes, Nacho, de cuatro goles en cualquier otra llave, de repente era prácticamente la clasificación? Sí, exacto, pero está a la altura. Pero también nosotros todos estos días dijimos de no subestimar, porque se hablaba de Strongest, salieron primero en su grupo, de solo el partido con Gremio, creo que fue que tuvieron goleada, después no tuvieron ninguna goleada. Entonces a veces, bravo, y Diego dijo, vamos a dejar que el partido vaya suave, no nos apuremos, que los goles tienen que ir llegando de a poco, y salió soñado, la verdad, divino, el marco de gente, todo. Como digo, ahora hay que bajar
la ansiedad y sobre todo no creer que ganamos nada, porque hace unos días no se sabía si las incorporaciones eran buenas o malas. Hoy entraron todos y dos de los que entraron hicieron goles. Y acá no somos muy de pasar como de héroe a demonio. Y el día del clásico, le iba a hacer el golazo y era un héroe, después de los dos penales y era un demonio, y hoy hizo una clase de fútbol y hoy pasó a ser un héroe. Entonces hay que aprender un poco a regular eso y nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Todos estos días post clásico, porque no hablaste en los medios, muchas críticas que hubo, por más que hoy no se cerró la clasificación, ¿fue como una descarga este 4-0? No, yo no le di pelota a todo eso que estaba pasando porque era mediático y está bien si adentro del club estaba saliendo ese juego, pero le estaba haciendo mal a Peñarol, 5 puntos arriba en la anual, campeones invictos del intermedio, habíamos empatado ese clásico, después se perdió en 20 penales, es decir, en estos días escuché al presidente, al presidente, 35 millones de dólares de deuda, Peñarol 4 millones de dólares de deuda, cero. Así, en todo este siglo hubo solo 2 veces que Peñarol llegó a octavo de final en la Libertadores, y una es ahora, y estábamos viviendo ese momento increíble, no salió bien ese clásico en los penales, y se armó una cosa que le estaba haciendo mucho mal al club, y que bueno, lo hablé con Diego, y Diego me dijo, lo que tenemos que hacer es silencio, porque si no la vamos a reproducir, y bueno, y estar seguro de lo que hicimos, y creo que hicimos bien en callarnos. A mí me duele, porque veo que las cosas están bien, y nosotros hacemos el fuego de adentro, pero bueno, si salíamos a contestar o a reproducirlo, le íbamos a hacer mal al club, y creo que estuvo bien. El domingo Diego me dijo que iba a salir a los medios a llevar un poco de calma, es decir, yo pedí todos estos jugadores que vinieron, estoy seguro de lo que va a dar Baer, de lo que va a dar Avenatti, de lo que ya está dando Batista, hoy otro gol, y lleva, no sé, 5 partidos en Peñarol y lleva 1 por campeonato uruguayo y este. ¿Y que Diego te respalde en eso? Pero sí, es lo que él me pide. Él me dijo, la prioridad es sostener un plantel que lleva esto, lo sostuvimos. Me dijo Nacho, yo nunca pensé cuando arrancó esto que lo ibas a poder sostener, y lo sostuvimos entero. Ahí está el presidente de Toluca. Vino por 2 días nomás a ver a Leo. ¿Sabés lo que fue sostener a Leo? Y la gente ya se había olvidado. Y después trajimos a Facundo Batista y hizo gol. Traes a Baez con 29 años de Italia, con todos los clubes de la B de Italia generándole oferta. Y lo traes igual a darse el gusto de esos meses. Traes a Benatti en plenitud, es decir, traes a la estrella del ascenso argentino, que muchas veces la gente te dice, vos traigan promesa de gente que tenga con hambre. Y así todo, parecía que no alcanzaba nada. Y vuelvo a decir, no es culpa de ustedes, las cosas salían de adentro del club. Yo digo, vos, parece joda. Y el día que hablamos con Diego, me dijo, digo, no contestes porque vamos a generar un clima que no tenemos que generar. Y yo salgo en la semana a respaldar lo hecho. Y la verdad que se lo agradecí después de la nota del otro día de mañana, porque a mí me cumple. Y yo le cumplo a él, como digo, y gracias a Dios hemos generado una muy buena relación. En un momento llegó a salir que yo tenía problemas con Juan Berseri. Y Juan el otro día viene y me da un abrazo y me dice, vos, Nacho, nunca tuvimos una discusión vos y yo. Dice, soy un tipo hiper perfil bajo, yo nunca le hablaría nada tuyo. Y digo, Juan, mirá, ni escuché lo que me estás diciendo. Pero bueno, era el problema de los días que hubo y gracias a Dios lo venimos pasando, vamos a intentar cerrar. ¿Qué esto? ¿Qué pasó lo de Berseri puntualmente? Porque el tema de los pases, bueno, generalmente hay discusiones o controversias. Y yo lo sabemos. Y apareció un titular de tan peleado y no, nunca tuvimos una discusión. Yo llevo 8 meses contigo, nunca discutí. Y tuvimos en veredas antagónicas políticas, es decir, en todas las elecciones apoyadas a Damián, llevamos 8 meses, nunca tuvimos una discusión. Hablamos 6 veces por día. A veces nosotros decimos, hoy de mañana salió a caminar por la cancha de los Aromos para matar la ansiedad y me dice, no, te llamé para descargarme un rato. Y salió el otro día, tan peleado el otro, todo invento, pero invento por la vía de mi nieta que te invento. Entonces, pero estás, como digo, tampoco tienen la culpa ustedes, porque eso fue de adentro del club y la verdad que se le hizo un mal bárbaro. En todos los sentidos y bueno, por suerte hoy este resultado va a dar tranquilidad unos días y ahora principalmente a no confiarnos, porque capaz que en la altura te da un golpe si vas confiado de que la clasificación está hecha. La idea de contratar un profesional y viajar con varios días de anticipación. 3 profesionales nos llevamos más que uno, porque hay otros 2 en otra materia que lo vamos a llevar medio callado, pero lo llevamos especialmente. Pero no, llevamos 2 más. Y bueno, porque Diego fue hablando con gente que tuvo éxito en la altura, que sacó buenos resultados, y le iban diciendo, este sirvió para tal cosa, este sirvió para tal otra, y me fue diciendo, Nacho, quiero sumar gente para los 3 días allá. Me explicó cada área y dije, Diego, nosotros estamos para invertir, es decir,
no nos va a cambiar nada, tres lugares más en el avión, tres hoteles. Bueno, viajamos con tres profesionales bastante excéntricos hasta en lo que se dedican, me lo tuvieron hasta que explicar, pero le dije, Diego, el club te va a dar la derecha para eso. Psicológico también, ¿no? Sí, mucho. El Indio volvió, ayer les hizo una charla increíble, increíble la charla que hizo el Indio, cómo le llegó, hoy se vino en el ómnibus con ellos, durante todos estos días hablamos de lo que iba a ser un partido de Copa después de tantos años, en octavo se trabajó mucho y creo que estuvimos bien en guardarnos, a pesar de que sentíamos que era injusto lo que se estaba hablando y que te daban ganas de salir, creo que hicimos bien en guardarnos y dedicarnos a trabajar y a estar muy unidos entre nosotros. Bueno, acá hablaba Nacho Rubio, por acá Julio. Muy bien, Salvador. Evidentemente vivió horas complicadas y tiene razón, está bien, me parece que tiene razón en lo que ha dicho. Lo hemos mencionado en más de una oportunidad, Peñarol había ganado el Apertura invicto, había clasificado a octavo de final de Copa Libertadores de América. Y una cosa que vuelvo a reiterarlo por enésima vez, que he ido aprendiendo, más allá de que es lógico que cuando llegan determinados jugadores opinemos qué es lo que creemos que puede llegar a pasar. Pero la verdadera evaluación se hace mínimamente 6 meses después. Porque hay jugadores que pueden arrancar de repente 2 partidos y jugar espectacularmente y después bajar considerablemente en su nivel. Porque hay determinadas coyunturas que se originan dentro de un equipo. Se tiene que dar, para lo que pasó hoy, se tiene que dar algo muy especial. Yo no me pregunte qué es lo que genera Aguirre, pero a esta altura no creo que exista una persona que más o menos piense racionalmente de forma adecuada que no diga este tipo en Peñarol era como era Álvaro Gutiérrez en determinado momento en Nacional o más atrás en el tiempo, una figura emblemática de Nacional como el Hugo de León, al cual se recurría en determinados momentos para que sacara las castañas del fuego. Bueno, es cierto lo que dijo Nacho Rubio. Aguirre estuvo emparentado con Damiani durante muchísimo tiempo y de hecho formó parte de una campaña apoyando a Damiani, que terminó ganando Nacho Rubio, que se llevó a Bengochea. Bueno, quiere el paso del tiempo que Bengochea no haya podido cristalizar en Peñarol lo que hizo futbolísticamente. Porque después como técnico, más allá de que ganó un campeonato corto, la verdad que no trascendió, y como director deportivo, mucho menos todavía. Sin embargo, quien estaba en la vereda de enfrente, que era Aguirre, y bueno, Nacho Rubio tuvo la generosidad y hasta la necesidad de bajar la cabeza y decir, acepto un tipo que políticamente se embanderó con otro dirigente que iba en contra mía en las elecciones. Y Diego también tuvo la grandeza de decir, también llegó estando Nacho. ¿Sabés qué pasa? Cuando el tema de incorporaciones, vuelvo al tema ese que estábamos hablando antes de lo que decía el presidente de Peñarol, que siendo Aguirre quien recluta a estos jugadores, quien trae a estos jugadores, quien tiene a estos jugadores en el plantel, es algo diferente y especial. Si fuera otro técnico que me dijera, bueno, trajo a este jugador. Cuando Aguirre trae a un jugador, porque él lo observó mucho, le tiene confianza, le va a dar confianza a jugadores que de repente vienen sin confianza, vienen sin actividad, vienen en determinado estado de forma. Aguirre es un tipo muy especial. Como decías vos, Gutiérrez es otro especial. Que de repente alguno decía, pedía, yo qué sé, al Chori Castro pedía. No pedía gran cosa, decía, tráeme al Chori Castro de River, que lo quiero tener ahora. Eso decía Gutiérrez. Y fue y le funcionó Castro, más o menos le funcionó. Aguirre trae jugadores que él considera que le va a funcionar y estamos demostrando que él no necesita tener superestrellas en Peñarol. Las estrellas se van haciendo en el contexto estrellas, ¿no? Quiero decir, los jugadores se van forjando en Peñarol y van haciendo, hace figura de acuerdo a lo que es el equipo de Peñarol. Por eso yo digo, Diego Aguirre es un técnico muy especial, lo sabemos todos. Peñarol tiene, de cualquier manera, hoy observamos, Peñarol tiene un muy buen equipo. Esa es la verdad de la historia, tiene un muy buen equipo. Porque más allá de la flaca oposición, reitero una vez más, del 10 Strong que no existió, Peñarol no lo dejó existir tampoco. O sea, se fue al ataque Peñarol y definitivamente lo aplanó futbolísticamente en el primer tiempo con un primer tiempo perfecto. El partido que hizo Leo Fernández, después de venir de errar 2 penales en un partido clásico, que hoy era de alguna manera uno de los signos de interrogación. Bueno, ¿qué pasará con Leo Fernández? ¿Cómo estará Leo Fernández? Bueno, ¿cómo estará Leo Fernández? Chapó la guinda, fue el conductor del equipo. Hoy demostró que puede ser el conductor. Porque por primera vez lo fue. Por primera vez. Sí, sí. Fue como diciendo, mirá, sí, trajeron al Toto Fernández, está Gastón Ramírez. Sí, mirá, sí, que yo puedo hacer esto también. Totalmente. Y hoy abrió el repertorio y realmente mostró lo mejor
que había podido mostrar. Mirá que Leo Fernández ha tenido buenos minutos en Peñarol en muchos partidos a lo largo del año. Pero el partido de hoy fue extraordinario el primer tiempo. Extraordinario. Termina marcando un gol espectacular de botín izquierdo, apareciendo ahí prácticamente al borde del área, metido dentro del área un metro. Y clava una pelota sobre el palo izquierdo tras un muy buen envío desde la derecha. Después asiste notablemente a... notablemente a Silvera. Silvera, cuando Silvera hace un esfuerzo y termina anotando el segundo gol. Y después le mete una notable pelota cruzada a la Chinita Báez. Y la Chinita Báez le ganó a su marcador de punta, a Caire. Entró y definió notablemente. Entonces, hoy Leo Fernández, pero más allá de eso, pudo haber hecho también un par de goles más. Hay una que tira y en el ángulo se la termina sacando el arquero, que era un remate neto de gol. Hay otro remate de pelota parada, donde la pelota se eleva y baja posteriormente, muy cerca del travesaño. Después gestó muchas cosas. Es cierto que hubo 20 minutos en los cuales Peñarol en el segundo tiempo no pudo repetir. Es difícil repetir una actuación como la que había tenido Peñarol en el primer tiempo. Es dificilísimo repetirla porque había sido perfecto lo de Peñarol. Era incuestionable, perfecto. Perfecto lo de Peñarol. Entonces, a ver, hoy hablamos por ejemplo, de lo que implica una goleada. No es fácil golear a nivel internacional. No es sencillo golear a nivel internacional. Sin embargo, se goleó. Vos mismo lo decías ayer, hay que respetar al fútbol boliviano. Hay que respetar al fútbol boliviano. Y bueno, pero ellos no se respetaron, ¿no? Ellos no se respetaron. Lo pasó por arriba, Peñarol. Pero la verdad, a ver, uno también. Hablamos nosotros con colegas y tenemos que creer un poco también en lo que nos dicen los colegas que ven. No me digas eso porque hablamos con muchos que nos hablaban bien de Fernández y vos no querías creer, más allá de que habláramos con cualquier profesional que habláramos, no te satisfacía en absoluto lo de Fernández. No, igual es diferente. Lo de Fernández, hablamos con un hincha de San Telmo que es técnico y fue periodista, que nos estaba mirando, le mandamos un abrazo grande, mirando, pero bueno, le tenía un cariño muy especial también al jugador. Hablamos con el vicepresidente que Kuhn, renunció, que era hincha, que es eso, vicepresidente, renunció de la calentura. Pero y después hablamos con Caruso Lombardi. Hincha. Y con Caruso Lombardi, sí, está bien. No sirve nada. Le dio para adelante. No sirve nada. Le dio para adelante. Yo quiero que el muchacho se pare bien en la cancha, que sepa. Yo creo que le falta todavía. Pero, está verde y le falta. Pero digo, iba lo del Diestronje cuando yo decía que respetemos la opinión al fútbol boliviano. No, por favor. El equipo, el otro día los colegas nos decían, no, sí, está más potenciado que en fase de grupos, está mejor, llegó el panameño y es mejor que el mexicano que estaba. La verdad que fue un desastre el panameño, fueron un desastre los argentinos que tiene, fueron un desastre los bolivianos. Pero es cierto, hablamos con un colega que lo potenció y uno, yo casi lo digo al aire, pero mirá, está hablando del Diestronje o está hablando de River argentino, ponele. De la forma que lo describió, la distribución en la cancha, fue que dijo que iban a jugar con línea de 5, entonces uno veía, digo, pa, es una jugaron cosa. Con línea de 4 primero. Sí, y después sí. Y después todavía. Claro. Y fue un desastre, línea de 4, línea de 5, en un momento pusieron línea de 5. Los dos marcadores, Caire y Chura, son una horrible cosa. Algo impresentable. No. Quiero levantar una bandera, insisto, por Jusino, el capitán, que por lo menos le invocó a la pelota, sacando un par de pelotas aéreas y rechazando alguna pelota. Por lo menos sacó alguna pelota, porque después su compañero Aymar, compañero de saga, y los dos laterales, loco, parecían rivales, sí. No parecían compañeros. Y eso que Aymar es el rápido de la defensa. Por suerte para este equipo se quedó Vizcarra y no se fue a Lanús, ¿no? No. Te estoy diciendo dentro de un contexto pésimo, ¿no? Estoy diciendo, Jusino es el más pesado de los zagueros, el que se queda en la cueva, y Aymar es un poco el que tiene más velocidad. Los dos fueron espantosos. Charlamos con Ramiro 5 minutitos. Y bueno, dale. El periodista boliviano, a ver qué sensaciones quedó en Bolivia. Y esperamos bueno, que es imaginable las sensaciones que pueden llegar a ver. Insisto, es un golpe en la mesa muy fuerte, Peñarol. Sí. Hoy. Sí. Pero, a ver, y también lo que dice Nacho Rulio, mirá que cuando lo tengo que criticar, lo he criticado mucho a Nacho Rulio, pero la verdad que dice cosas que tiene razón. Hoy entras a mirar, Peñarol, 9 tiene a Silvera, Batista, a Benatti, Mavín. Bueno, me avisa acá. Pero está bien, estamos ahí. Después. Pero tiene jugadores. Tiene, adelante tiene a Sequeira, tiene a la Chinita Báez, porque la Chinita Báez
jugó por izquierda hoy, pero Baez puede jugar perfectamente centro delantero si fuera necesario. Por eso la China Baez, ahí está, tiene cuatro centrodelanteros ahí. Claro. Cuatro centrodelanteros. O sea, Baez ha sido más centrodelantero que totalmente, que puntero izquierdo. Hoy lo absolutamente. Por eso viste que él no te desborda, él engancha para adentro y busca alguna jugada. Tal cual que fue lo que hizo en el gol. Claro. Entonces digo, estamos hablando de que Peñarol, la verdad, había hecho demasiadas cosas. Perdió un solo partido en el ámbito local durante todo el año. Un solo partido frente al Montevideo Wander. Claro. Ese es el partido que perdió 2-0. Después no perdió más partidos. Había ganado invicto en la apertura. Después había clasificado muy bien a octavo de final de Copa Libertadores de América. Hoy viene y gana 4-0. Insisto, con un primer tiempo soñado. ¿Hay equipo? Sí, hay equipo. O sea, es un rival, Peñarol, a esta altura, donde entre a agarrar viento en la camiseta, es un rival de cuidado. También puede perder perfectamente con cualquiera. Depende mucho de la motivación también, ¿no? Indudablemente. Bueno, ese es un aspecto fundamental. El tema es que no puede descuidar tampoco el torneo local por la tabla anual en el hecho de la motivación, o sea, porque juegan los mismos jugadores, no es que juega otro equipo totalmente diferente. Yo creo que hoy tiene jugadores, por ejemplo, para poner en el campeonato local, que le va a venir bien tener dos campeonatos para darle fútbol a determinados jugadores. Por ejemplo, como Avenatti. Por ejemplo, el pibe Fernández. Camilo Mayada. Camilo Mayada. Recuperar fútbol, claro. Tal cual, exactamente. O sea, Maxi. Sí, a ver, Peñarol tiene hoy en día más plantel de lo que tenía en el primer semestre. Mucho más. Eso sin duda, porque tiene mucho más variantes. Mucho más. Primero, logró mantener. Que es cierto eso. Logró mantener un plantel. A los que quería mantener, los mantuvo. O sea, los que se fueron, fueron porque Peñarol no los quería. Por supuesto, ni que hablar, pero te quiero decir. Byron Castillo, Speedy González. Pero por favor, claro, por favor. Peñarol se quedó con los jugadores que se quería quedar, incluido Leo Fernández. Ya. Sí. O sea, esa fue exactamente, ganaron, pero está bien, pero el tipo se lo merece. Sí, sí, sí. El tipo se lo merece. Hoy, a ver, los que lo cargaban porque el tipo erró dos penales, que erró dos penales. Pero y para mí el segundo lo erró de terco. Eso se sabía que fue algo circunstancial. No le erró porque no sabía pegarle la pelota. El amigo Camacho está al aire en este momento en la tele. Imagínate, tratando de explicarle a la gente. Tratando de explicarle a la gente que. Dice, déjame, no le voy a explicar a los uruguayos, le voy a explicar a los bolivianos. Por lo menos primero le explico a los. Y sacarlo a nuestro buen amigo, el veterano, como se llama. A ver si el Toto Arévalo. El Toto Arévalo. A ver si está. Toto que está en París, el Toto. Está en París, el Toto. Trabajan juntos en Deporte Total. Debe estar también ahí. El Toto es el líder. El Toto es como si fuera vos el jefe. Muy fuerte. Pero digo, sinceramente yo creo que hoy Peñarol ha vivido, a ver, ha vivido muchas decepciones Peñarol en los últimos años a nivel internacional. Eso es incuestionable. Ha ligado mal también. Quedó afuera de unos octavos de final con 10 puntos. Con 10 puntos. Quedó afuera de unos cuartos de final. De unos octavos de final. Diestrón con 10 puntos pasó primero. Correcto. Y Nacional clasificó segundo con 10 puntos. Sí. Peñarol se quedó afuera con 10 puntos ganándole a Flamengo. De visitante. Sí, y empatando acá, que fue el debe. Y empatando acá, pero está bien, de 6 puntos le sacaste 4 a Flamengo, que fue campeón de la Copa Libertadores de América. Sí. Y bueno, Peñarol queda fuera, después queda fuera con 9 puntos. Con Libertad de Paraguay, termina quedando afuera. Entonces, la verdad, sinceramente, para el hincha de Peñarol hoy, haber metido una goleada de esta magnitud en el continente, o sea, el que estaba mirando de otro país. Dice, bueno, qué poco lo de el de Strongest y qué bien Peñarol. Claro. El que miró el primer tiempo dijo, ah, la pucha, juega bien Peñarol, ¿eh? Pero, y qué bien que juega el 8. Pero Víctor, ya aquí te decían lo que implica Diego Aguirre, ¿no? En esa interna de que ellos están en contacto. Totalmente. Con directa, que uno lo conoce de afuera, vos lo conocés hace una cantidad de años. 40 pero te dicen, años. Pero te dicen de lo que es hoy mismo, hoy en la actualidad trabajando dentro de los Aromos, ¿no? La capacidad profesional, pero aparte vos, algo más tiene. El tipo tiene algo más. Viste que, a ver, Nacional te trae un jugador como Coates y un jugador como el Diente López. Son dos jugadores que, epa, te mandan parar de lejos. A priori. Y Peñarol te traía a Batista, trajo la China Báez, que teníamos que ver qué pasaba. Y sin embargo, la China Báez a la cancha, y la China Báez respondió espectacularmente. Hizo un gol. Sí, sí, hizo un gol y respondió muy bien. El Toto anda por digo, París. El Toto anda por París. Por París, olvídate. Fantástico. Y lo otro, el chico Fernández, si llega a cerrar esa jugada con un gol, que era el quinto gol. Después del arranque que tuvo vertiginoso, porque una cosa que me impactó en él
¿Cómo cambió? Cuando vos lo ves correr, tiene cosas de Riquelme, sí, salvando las distancias. El estilo, ¿no? El estilo tiene. Salvando las distancias, tiene cosas de Riquelme. Tiene el estilo. Tiene el estilo, ahí está. La misma forma. Y es cierto. Hasta un poco encorvado. Y en es cierto, es más veloz que Riquelme. Es mucho más veloz. Claro, Riquelme esa corrida no se la mandaba. Pero ni hablar, Alberto. Y claro, se manda una corrida, el tipo sensacional. Después se mete otra corrida sobre la punta izquierda antes. Que termina perdiendo la pelota, la recupera y posteriormente termina con un centro al corazón del área. Después cierra una pelota cerca de su propia área. O sea, la verdad, sinceramente, tiene jugadores Peñarol. Vos me decís, ¿tiene jugadores? Sí, tiene jugadores. Nacional tiene buen plantel, tiene muy buen plantel. No buen plantel, muy buen plantel. Peñarol tiene equipo, muy buen equipo. Tiene plantel, hoy Peñarol, tiene muy buen plantel Peñarol. Yo no sé cuál de los dos va a responder mejor. No tengo claro cuál de los dos va a responder mejor. Yo sé que te digo, pero hoy creo que se acercaron los planteles. Sí, y si esto se define por detalles, me parece. ¿Viste cómo se dice habitualmente en un partido, sí, en un clásico? Y porque son dos técnicos que saben muchísimo. Lasarte, ¿quién va a decir uno de Lasarte? Y de Aguirre, lo que venimos hablando. Entonces veremos lo que pasa en la segunda parte del año. También va a haber qué pasa con eso que dijimos en el comienzo del programa de hoy, de la tarde, ¿no? Cuando arrancamos por allá por la 1 de la tarde. ¿Qué pasa con eso de la postergación del clásico? No, ¿se juega el clásico en el medio? ¿Quién sigue en Copa Libertadores o no? Es otro tema. No, no se juega. Nacional, ese clásico se va a jugar. Nacional no aceptó. Ya no, Nacional no aceptó. A ver, yo creo que si Nacional clasifica y Peñarol clasifica como va a clasificar, ahí capaz Nacional le dice, ¿les interesa postergar el partido o lo postergamos? Y ahí Peñarol puede decir sí o no. Claro. ¿Qué influencia tiene la victoria de Peñarol, favorable o negativa, para Nacional mañana? No, para mí ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Son dos cosas totalmente diferentes. Separado totalmente, porque aparte ahí son todos ese contexto diferente, ¿no? Ahora, lo que sí estamos de acuerdo es que en el ámbito local hace tiempo que no se da que haya tanta diferencia entre los dos grandes y el resto de los equipos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero demasiada diferencia. Sí. Mucha. Yo creo que va a haber, y después habrá que revisar, va a haber récord de diferencia de puntos, me parece. Ah, yo creo que sí. Entre los dos primeros, que van a ser los grandes, y los que terminan atrás. Sí, hay mucha diferencia. Esto es un mano a mano entre Peñarol y Nacional, pero a ver. Pero con mucha ventaja. No hay un solo equipo en el fútbol uruguayo que medianamente pueda terciar en el tema. Sí, y lo único que puede hacer que Nacional le gane la tabla anual, por ejemplo, a Peñarol, porque creo que van a perder muy pocos puntos los dos equipos, sería que Peñarol siga, por ejemplo, adelante en la Copa y que empiece a rotar el equipo demasiado y a guardar demasiados jugadores, que igualmente tiene un plantel amplio ahora, pero sería lo único, que Peñarol descuide para perder puntos. Salvo que pierdan la motivación de miércoles a fin de semana. También puede ser. Sí, yo vuelvo a reiterártelo. En el 2011, creo que Peñarol tiene mucho más plantel hoy de lo que tenía en el 2011. En aquel momento Peñarol no tenía tanto recambio. No tenía tanto recambio. Tenía 12, 13 jugadores que normalmente jugaban. Y Peñarol descuidó el campeonato local lisa y llanamente. Entregó el partido clásico porque no colocó a los titulares. Y se dedicó a la Copa Libertadores de América. Y terminó llegando a la final de la Copa Libertadores de América. Vos me preguntás, el plantel que tiene hoy Peñarol es mucho más amplio. Ahora tiene un plantel bastante más amplio como para poder poner en determinados partidos. Es más, yo creo que le va a venir bien, insisto, tener dos campeonatos para que ciertos jugadores puedan tener fútbol y puedan ver actividad. Cuando tenés un plantel muy amplio y los jugadores no juegan, todos sabemos perfectamente el sistema que está utilizando hoy Lasarte. Me parece muy bueno el Nacional. Lasarte hace fútbol los lunes, juega contra un equipo con aquellos que no jugaron, con los suplentes. Sí, el miércoles hizo amistoso contra Sudamérica, que fue donde jugaron los que no habían jugado, y Cuate sí tuvo más minutos. Después el sábado hizo fútbol contra Boston River, donde sí jugaron todos, y bueno, y ahora tiene el partido de mañana. Y en el caso de Peñarol hay que decir, ¿no? Salió sin lesionados. Sí, otro detalle no menor. Terminó el partido, un partido de intensidad, porque no deja ser intensidad, lo que hizo al cabo de los primeros 45 minutos, y termina sin lesionados. Sí, habría que ver, por ejemplo, en el caso de Darias, si salió simplemente porque no lo quiso exponer más o porque sintió algo también. Yo creo que no, me da la sensación que... Sí, a mí me da la sensación de que es por precaución y me parece correcto que no le dé a jugadores, así como a Bentancur mañana Nacional no le pueden dar los 90 minutos tampoco. Claro. O sea, hay jugadores que por lógica... ¿Viene Damián Suárez ahora a Peñarol? Y hay una fuerte... Hoy dijo Julio Trochanchi que está prácticamente hecho. Sí, bueno, o sea, de hecho hace una semana que está arreglado entre el jugador y Peñarol. Hoy lo vi a Julio Trochanchi, después no le pregunté off the record. Como si se pero emprende. Como que estuviese hecho, ya está. O sea, el jugador va a desembarcar en Peñarol. El tema es que está hecho el arreglo de Damián Suárez con Peñarol. Eso el lo que tema decía, es ver la salida. El tema es la salida. Claro, Botafogo. Lo que pasa que Botafogo bajó.
A ver, Alberto, vos no tenés un jugador, lo hemos charlado, ¿cuántas veces lo hemos hablado acá en el ámbito local? Salvando la distancia del fútbol brasileño, vos no tenés un jugador que no quiere estar. Claro. Que a espaldas tuyas terminó arreglando con otro equipo de su país para ir a ese equipo. Claro, que, pero lo dejás ir así de fácil. Que ellos están, no lo dejás. Pero si creo hace que baja. Eso en medio de Peñarol una llamó al Botafogo. Y que ellos están. Para bajar revoluciones. Claro, ellos están claro, molestos. Y bajó revoluciones. Lo que pasa es que están molestos ellos. Pero llega un momento que la molestia, ¿me entendés? Decís, andate, tranquilo. Ya está. A ver, me complicás la interna. Claro, cuando solucionen el tema de quién va a ser el titular. Porque no sé si Ponte está para ser titular en Botafogo. Bueno, era el titular. O peleando en la Copa Libertadores con chance de clasificar. Y hoy va a jugar su primer partido de octavo. Capaz dice, bueno, quiero cerrar primero otro jugador para dejarlo ir. Bueno, a ver, Ponte estaba siendo titular, Damián Suárez vino y le sacó la titularidad. Ya con Damián Suárez, por ejemplo, yo quiero destacar a Milans. Milans hizo muy buen primer tiempo. Es que la verdad que mucho, al no tener un jugador que realmente lo complicara por su zona, el tipo se proyectó a la ofensiva, que es lo que mejor hace. Claro. La verdad, sinceramente, y jugó muy buen primer tiempo. Primer tiempo muy bueno de Milans. Aguirre figura totalmente nominal en el partido. No estuvo en la cancha prácticamente. Porque, o sea, después estuvo... Javier Méndez, muy correcto. Algún frangollo de Guzmán Rodríguez. Fue el que me gustó menos también el primer tiempo. Correcto Lucas Hernández con alguna cosita sobre el sector izquierdo en una salida. Que perdieron una pelota ahí, pero digo, a ver, cosas mínimas. Después, en la mitad de la cancha, Damián García tuvo un doble error en el primer tiempo. Que le pudo haber costado con otro equipo y bajo otras condiciones, le pudo haber costado caro a Peñarol. Una pelota que pierde entre cuartos de cancha. Con el paso con Mineiro, y posteriormente la pierde dentro del área. O sea, dos veces la pierde en la misma jugada. Muy bien Darias. Muy bien el cangrejo Cabrera. Extraordinario Leo brillante, Fernández. Brillante. Muy bien la Chinita Báez después de los primeros 20 minutos del partido. Y muy bien Silvera. Sí. La verdad, entonces digo, en un equipo que se muestra de esa manera, que el arquero no ataja una pelota en 90 y pico de minutos de juego, el arquero de Peñarol. Y el arquero del de Strongest fue el mejor jugador del de Strongest y perdieron 4-0. De todas maneras, debo decir que me parece que lo tenía bastante estudiado a Leo Fernández, porque las pelotas que sacó. ¿Quién lo tenía, el arquero? Vizcarra. Alberto, si lo tenían estudiado a Leo Fernández, Vizcarra. Con lo que fue el primer tiempo de Leo Fernández. No, pero estudiado voy a hablarme en el barrio así porque estoy medio jodido. Escúchame, en los tiros libres. Sí, el único tiro libre que fue al arco. En los tiros libres se la sacó del ángulo. Que se la sacó del ángulo, lo hizo bien, sin volar. O sea, se tiró hacia ese lado. Sí, si Leo Fernández fue monumental lo que hizo. Claro, el arquero lo tenía estudiado. Claro, el arquero que se No, ya se te estoy cargando. Es más, yo creo que el técnico y el equipo también sabían de la importancia y lo que tenía que. Pero bueno, no pudieron. Sí. La verdad que no pudieron con Leo Fernández. Hoy fue imposible. Le faltamos el respeto a. Y ahora fántenle todo el respeto que quieran. Si demostraron, la verdad, ser un desastre. Demostraron ser un desastre. Para los pocos hinchas que se presentaron en el estadio, los bolivianos, la verdad, pobre muchacho, que le paguen una cena o algo, porque la verdad que le faltaron el respeto a los hinchas. Los bolivianos ni me hicieron sufrir de teñirme el pelo de rubio, ¿no? Porque ya imagínate. Bueno, ni siquiera. Yo, sinceramente, digo, los partidos hay que jugarlos. Pero arrancar 4-0. No, ya está. Gremio perdió 2-0 y ganó 4-0 en el Llano contra The Strong. Y vos sabés que vi ese partido, Peñarol fue mucho mejor que Gremio en la intensidad del primer tiempo. Porque Gremio le fue haciendo los goles en el transcurso y muy separadamente. Peñarol tuvo una intensidad tremenda en el primer tiempo que fue notable. Esa intensidad, Peñarol jugó mejor que Gremio ese partido. Pero digo, yo no veo sinceramente que Peñarol pueda quedar afuera. No la veo. A ver, Peñarol tiene que ir a hacer un partido defendiéndose y con la posibilidad obviamente de atacar. Hay que ver también con la altura, a ver cómo Leo Fernández se adapta a la altura, si es un partido para él o no es un partido para él. Quiero decir una cosa, el zapatazo que tiene Leo Fernández en la altura se duplica. Claro, pero hay que ver cómo se siente, si no le afecta. Sí, claro, si sí, no... sí, sí. Yo a Leo Fernández lo pediría para la altura, ahí sí lo pondría más replegado de lanzador simplemente, ni siquiera que se vaya hacia arriba, de lanzador y que Peñarol tenga jugadores rápidos arriba. Pero ¿sabes cuál es el tema aparte? Una cosa es jugar un partido y que de repente se te dé el partido ese día y vos le metas 4 goles en la altura genera ese tipo de milagros. Que un equipo que hoy fue aplanado en el Llano,
aplanado, que no pateó una pelota hasta el minuto 89 por intermedio de Guerrero, el uruguayo, digamos que puede llegar a eliminar a Peñarol cuando perdió 4-0. Ah. O sea, este equipo fue arrollado, como de repente no fueron arrollados otros equipos del fútbol uruguayo, jugando por el campeonato local. A ver, si este partido se da por el campeonato local frente a un equipo, vos decís, loco, la verdad, sinceramente, qué desastre. Yo creo que Peñarol no arrolló a nadie del torneo local de esta manera. Bueno, por eso te digo. Entonces, a ver, Peñarol lo pasó por arriba. Es increíble el puntaje que llegó a tener el Diestrón en su grupo, ¿no? Claro. Con este nivel. Lo que quiero decir es, la altura hace ese tipo de milagro que hagamos estas especulaciones. Viste que lo que dijo en conferencia de prensa, qué lástima que no tuvimos la de Aguirre, ¿no? Porque la podíamos haber tenido, a la de Aguirre. Pero lo que dijo Rulio, que va a llevar un grupo de personas, claro, en diferentes ámbitos, Peñarol. Claro. Un grupo de profesionales en diferentes ámbitos que han tenido éxito en la altura de La Paz. Claro. Son tres, concretamente, uh-huh, que mañana lo sabremos con Diego hablando directamente aquí, claro, en Las Voces del Fútbol. Ahora, yo lo que te digo es, no veo que un equipo tenga que salir con la obligación de meter 4 goles, que es diferente. Una cosa es meter 4 goles porque un día se te dio e hiciste 4 goles. Y otra cosa es tener la obligación de meter 4 goles. Que el tiempo va pasando, más allá de que vos metas un gol, vos decís, oh, tengo que meter 4 goles para empatar. 4. Y si en cierto momento, para meter 4 goles, vos tenés que volcar el equipo a la ofensiva, inevitablemente. Y cuando vos vuelques el equipo a la ofensiva, Peñarol va a tener que poner gente rápida arriba, claro, para aprovechar el contragolpe. Porque que va a tener posibilidades Peñarol, va a tener. Y si Peñarol mete un gol, olvídate. Ya está. O sea, ya está ahora. Con un gol, estamos. Por eso te quiero decir, digo, para mí es una serie absolutamente liquidada. Simplemente habrá que esperar. Peñarol no es que va a ir también a tomar sol, ni nada por el estilo, a la altura de La Paz, ni va a dar por liquidada la serie, ni mucho menos cuando comience el partido. Lo va a jugar a muerte. Un partido correcto y prolijo. Ahí está. Solo una catástrofe lo puede complicar, ¿no? Yo que habitualmente tengo la bola de cristal, te digo, Peñarol ya está clasificado, joder, olvídate. Que la gente, los de Peñarol vaya comprando las entradas para cuartos de final. Yo le voy a explicar una cosa. Usted viene con los pronósticos muy mal. Usted viene pésimamente con los pronósticos. Ayer pidió respeto para el pueblo boliviano. Pero que no hay que respetarlos. Bueno, hoy no se ganaron el respeto, obviamente. Pero... No estamos hablando del pueblo boliviano, que lo queremos y aparte son hermanos sudamericanos. Estamos hablando de lo estrictamente futbolístico. Hermanos fueron los que vinieron hoy, ¿no? Porque hoy no vinieron los jugadores. Yo estoy seguro que no jugaron los de hoy fue muy triste, muy triste. Hoy ha sido, bueno, mañana Nacional. Mañana Nacional, sí, mañana Nacional con todo. Tiene que salir con todo. Con todo. No le pide un 4-0, obviamente. Con un 1-0 está bien, pero. ¿Usted lo ve para ganar por lo menos un 1-0, lo ve? Yo no sé qué veo, la verdad, en este momento. ¿Vos te acordás, vos? No, usted ya dijo que Nacional clasificaba. No, dije que tiene buenas posibilidades. Nacional es un equipo muy serio. ¿Y si se meten los dos uruguayos en cuarto de final de Copa Libertadores? Extraordinario. Sería extraordinario, extraordinario. ¿Vos te acordás cuando Mohamed Ali estaba algo golpeado, viste, que andaba así en el ring? Sí. Bueno, te me vas a acordar. Capaz el clásico en semifinal. Hoy ha recibido un golpazo. Hoy está chocando. Parece los autitos chocadores del Parque Rodó. Miraba cuando corrió Adrián Fernández. Miraba con los ojos, sí, parecía los Simpsons. Los ojos le salían para afuera. O sea, Adrián Fernández llegaba a hacer un quinto gol y era una cosa. Pero le salían los ojos para afuera, parecía menos Simpsons. Obviamente, hasta el muchacho se dio cuenta que él no lo iba a hacer. No tiró porque se dio cuenta que no lo iba a hacer. Una cosa, el que está escondido abajo de una mesa es el que fue a. Lo a tirarle... denotó usted, lo criticó, le faltó el respeto a Fernández. No, Fernández no, está bien que el muchacho trabaje, que no voy a estar todo para toda la vida diciendo, no puede jugar, está bien, que juegue, que tenga su momento. Hoy tuvo, la verdad, un partido tipo homenaje para él, entró, la gente lo aplaudía, algunos se reían en la cancha, mirá, este está jugando. No, pero buena jugada, sí. Pero bien, sí, tocaba la pelota de primera para No, pero hizo 2 corridas muy buenas. Está bien. Demostrando velocidad y potencia. Hizo 2 corridas, en una el boliviano se tropezó con su sombra. Y no importa. Fernández quedó con la pelota, perfecto. Ojalá que cuando tenga que jugar contra Flamengo en cuarto de final, sea el diferencial de Peñarol, ¿no? Ahí quiero que entre y que marque la diferencia. La pregunta que yo hago es la siguiente. Primero tiene que clasificar Flamengo frente a Bolívar, ¿no? Que la verdad que no hay mucha posibilidad de meter a Bolívar. Creo que Bolívar es mejor que Die Strongest, pero... Es mejor que Die Strongest. Flamengo mejor que Peñarol, o sea, también te puedo decir eso. Tal no cual. Sé si va a haber esta la pregunta es, ¿está cumplido Peñarol, por ejemplo, llegando a cuarto de final de la Copa Libertadores de América?
Sí, está cumplido. Sí, está cumplido. Si queda eliminado con Flamengo y de forma digna, está cumplido. Sí. A ver, si pierde de local y de visitante y pierde, está. Pero en realidad está cumplido. A ver, hace 13 años que no pasaba de fase. Y si queda eliminado y queda eliminado con uno de los últimos campeones, está bien, me parece. Sí, yo creo lo mismo también. Habrá que esperar. Veremos, el fin de semana se juega la actividad, habrá que ver qué es lo que pasa la otra semana, porque va a haber reunión de los clubes. Este fútbol es tan insólito que de repente estiraron el comienzo de la actividad un fin de semana, ahora arranca el fútbol este fin de semana y se puede parar la otra semana. Insólito, la verdad que insólito. Bueno, Peñarol ahora con el 4-0 creo que no le afecta demasiado jugar el fin de semana porque puede rotar y puede darle minutos a jugadores como Adrián Fernández. A Nacional creo que sí lo complica jugar este fin de semana. Sí. A Nacional sí le hubiese servido, me parece, más allá de cómo salga mañana, descansar para ir descansado. Pero bueno, si no, veremos ahí cuál es la reacción de Lasarte y si decide rotar el equipo, si decide poner suplentes, si hacer un mixto. Seguramente un mixto sea la decisión de Lasarte. Pero sí, es lamentable que los clubes paren, que vuelvan a jugar y después van a ver si paran de nuevo. Después que, si paraste, pará hasta que se solucione el tema. No pares a media para volver, sino la verdad, terminás demostrando debilidad ante quien le estás pidiendo cosas. Sí, bueno, veremos. Peñarol estuvo a la altura. Los hinchas aurinegros seguramente hoy van a descansar felices y contentos después de una jornada netamente favorable para Peñarol, por donde se la mire, por la diferencia que sacó, por la victoria y básicamente cómo quedó posicionado para clasificar a cuarto de final de la Copa Libertadores de América. No sé si alguno en el chat o en el canal tendrá dudas que Aguirre es evidentemente especial para Peñarol. Porque en algún momento me han recordado, no, Julio, que vos dijiste tal cosa. Sí, dije, y la sostengo hoy. Así que bueno, nada, el tiempo es lo más sabio que hay. Termina colocando cada cosa en su lugar. Y termina haciendo buenas las cosas o de otra manera. A veces, en definitiva, acertamos y a veces no. Esa es la verdad. Cuando uno hace futurología, pero con determinados profesionales y en ciertos lugares, a veces es difícil errarle, ¿no? La verdad que es un técnico bicho. Peñarol es su lugar en el mundo, indudablemente. Y aparte tiene el carácter suficiente como para que determinados jugadores... Hoy jugaron varios jugadores que nunca se habían puesto la camiseta de un equipo grande, ¿eh? Varios entraron, ¿eh? Sí, sí. Que nunca se habían puesto la camiseta de un equipo grande. Y sin embargo, bueno, terminó goleando y ganando de la forma que lo hizo. Así que...